Already the pass all the way. Here's Carlos Gil. Can he have an impact here? Down the line he goes for Borrero. Away from Mosquera. Trailing leg may very well have caught the Colombian. Referee eventually does blow the whistle. So Borrero, just 21 years old, Colombian international, just so much talent. We've already seen glimpses of just how important he can be to this team so far this season. He's going to be a big figure tonight, and this could be a big loss for New England, just hoping that, if anything, it's a short-term one. Bueno, creo que en su momento fue demasiado difícil porque estaba en mi mejor momento y solo pensaba en jugar demasiado bien para ir a los próximos juegos con la selección y bueno, eso estaba en mi mente. Solo me criticaba como que porque ahora no lo entendía y ha sido un tiempo demasiado difícil. Demoré 2 meses para motivarme. Fueron 2 meses que no quería pensar en nada, estaba demasiado decaído, triste, emocional. En lo psicológico me dio muy duro y a partir de los 2 meses ya dije, en 10, 11 meses estoy. Y ese fue mi pensado y bueno, lo estoy logrando. Vivir el día a día y no pensar en el futuro. Creo que siempre me fui pensando en el presente y cada vez me hizo más fuerte porque era demasiado dolor, demasiadas cosas que como que uno decía, no puedo, pero en el fondo sacabas fuerza y lo hacías, entonces creo que fue así. Mi hijo, que es ahorita mi motivación, mi familia, mis empresarios, los mismos fisios que tuve, siempre me hablaban como que tranquilo, todo su tiempo. Mateos, el pastor, mi psicólogo, el psicólogo de la selección, Jeremías, Sergio, son muchas personas, mis amigos, siempre me decían, el próximo va a ser tu año. Y bueno, eso me dio tranquilidad y compartir con ellos en este tiempo de la recuperación me ayudó mucho. Fue una sensación increíble que llevaba mucho tiempo sin compartir con ellos. Pero esto me enseñó a que cada entreno, cada segundo dentro de la cancha, cada entrenamiento, hay que aprovecharlo al máximo porque no sabes qué pueda pasar mañana, como me pasó a mí, que puedes durar 11 meses fuera, entonces súper feliz por eso. Ya estoy a un 85% para llegar a no a lo que yo estaba cuando me lesioné, pero sí a poder empezar a jugar y a sentirme mejor. Y nada, sin prisa. Todo a su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto siempre. Va a ser como tu primer partido profesional. Todo vuelve a ese momento y va a haber muchas emociones porque si Dios quiere va a ser en nuestro estadio donde me pasó eso, mi lesión. Entonces son muchas emociones que hay que saberla controlar y si la sabes controlar vas a ir al éxito. Y voy a entregar mi máximo, porque para eso me he preparado, me he recuperado al máximo para eso. Y sería una recompensa muy grande poder ayudarlos a ellos.